Hola, ¿cómo están, chiquillos? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, teacher. Yeah, good night. Buenas noches, Clarice. Buenas noches, Kathy. Oh, Fátima. Buenas noches, Albita. Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de verte. Ayer no te vi mucho, solo tu fotito. Pero hoy espero verte. ¿Cómo estás? Buenas noches, teacher. Buenas noches. Good night. Oh, hoy sí, mira, ya me extrañaba. Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Es que ayer tenías un relajo de cabello y hoy no. No, mentira. No, le escribí el percance que tuve. Sí, sí, yo sé, no te preocupes. Ahí te estaba molestando. No, yo creo que no me había identificado. Claro que sí, sí te estaba molestando. Yo tengo un relajo de cabello que para qué les cuento, ¿eh? Es que este es mi cabello natural. Así como que es algo, ¿cómo se dice? Wavy. Wavy es que te tiene ondas, wavy, ¿ya? A ver cuándo me lo aliso. Es que sabes que a mí no me funciona el planchado, porque como mi cabello de acá es muy, ¿cómo te podía decir? Como graso, y de las punticas es como un poquitito sequito. Entonces yo que me pongo que aceite de coco, que me pongo que mascarilla de arroz, que me pongo sábila y un montón de cosas que me pongo para cuidarme el cabello. Soy una persona que se dedica mucho tiempo a sí misma cuando tiene tiempo, ¿verdad? Sí, porque no siempre tengo tiempo. Pero me encanta consentirme a mí misma. Entonces, el problema es que sudo mucho. Entonces, yo me acabo de planchar y a los 10 segundos ya está así. Entonces, yo creo que a mí me va bien un alisado. Pero vamos a ver cómo va después. Oigan. A ver qué tan largo tengo el cabello. Cuando se alisa, se alarga, ¿verdad? Se estira el cabello. Yeah. Sí, queda bonito, Ticho. Ah, ya vas a ver. A ver si les doy una sorpresa en el otro módulo. Sí, sería genial. Bueno. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho y me dura como unos 6 meses. Más o menos. Ah, sí, sí. Sí, fíjate que sí, con el tiempo el cabello cambia, porque el mío no era tan como colochín, era así como un poquito menos colochito, pero hoy sí que con el paso de los años, mira, ya se volvió colochito, ¿eh? Mira qué chévere. Pero me encanta. Sí, estaba onduladito. Sí, pero me encanta mi cabello, porque está bien suavecito por el aceite de coco. Muy bien. No me falta, sobre todo a whisky, ¿sabes? Whisky. Mi perrito. Ah, de verdad. Sí, a él echamos aceite de coco para las pulgas, para que se le vayan las pulgas y se le ponga chévere el pelito. Sí, tenemos aceite de coco para él también. ¡Ah! ¡Miren quién apareció! ¡Carlitos Antonio González! ¡Sí! What's up, boy? Hello, we missed you yesterday. Nos hiciste falta ayer, qué bárbaro. Ni tú, dice. Ajá. Va a creer, chicos, y no estaba con nosotros, ¿verdad? Y no, yo estaba así, qué triste, porque pues no estaba él. Y dije, no puede ser, pero y si Carlitos ya está. Excellent. Tenemos a Cirito, tenemos a don Armando Antonio Bolaños, tenemos a Alejandra. Ah, hola, Albita Portales. Wilbur, Alberto, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hi, teacher. Ya te solucionaron el problema de la plataforma, ¿verdad? Sí, teacher, gracias. Me alegra muchísimo. Very good. Hoy sí te voy así como estar. No, mentira. Okay. Ya avancé algo ahí ya para irme nivelando. Sí, me alegra mucho. Sí, ya estuve viendo. Hola, Cindy. Okay. Hola, Hector. Hola, Carlito Rubén. Hola, Gerardo Alemán. Hola, hi, Cita. Teacher. Good evening. Good evening. Hola, Dieguito. Osvaldo Turo. Hey, Adriana Michelle. Beatriz. Buenas noches. Hi, girl. Muy bien. Oye, tenemos casa llena. Excelente. Muy bien. ¿Cómo han estado? How's your day going? ¿Cómo ha estado su día? Bien. Good, bad, terrible, awful. So-so. So-so. Anita, ¿por qué es so-so? Why? Porque... Because? Por situaciones familiares. Oh. Entonces tú dices, because family issues, ¿sí? Cuando dices que family,
family issues, cuando tienes como problemas así como familiares, de cualquier tipo que sea, family issues. Ay, pero espero que sea mejor, ¿eh? Pero estás aquí, y eso es lo importante. Y te bañaste porque se siente bonito el pelo, se te ve fresquito, ¿eh? Se te ve como que te acabas de bañar, ¿o no? No. Ah, bueno, pero se ve fresh, se ve chévere el cabello, me encanta. ¡Ey, Elcita, todavía estás ahí en el trabajo! Oye, no me digas que trabajas en una pet store. Yes. Sí. ¿En serio? Oh, ¿en dónde? ¿En serio? A little store. Yes, teacher. Perfecto. In this week I have to work at 9 o'clock p.m. Every day. Only for this week. Only for this week. Okay. Uh-huh. Next week you will have a different schedule. En la siguiente semana tendrá un horario diferente. We'll have a different schedule. Okay, qué interesante. Ay, qué bien que trabajes en una pet shop. Pues como ya tengo perritos y gatitos, ya te voy a buscar. Excelente, muy bien. Aquí tenemos descuento. Muy bien. Claudita, Rebeca, Dennis Rodriguez, excellent. Very good, guys. Estás trabajando, pero me alegra que estés aquí, Elcita. Very good. Hector, my man Hector. ¿Cómo estás, Hector? Hello. Fine, we're fine. Very good, I'm so happy. Sí, te ves más contento. Ya el miércoles ya tenemos más energías, right? Yes. Yeah, sí, porque el lunes es... No. Muy bien, chiquillos, los felicito. Qué bueno. Hey, hoy vamos a hacer muchas cosas y muchas actividades y esperamos terminar la unidad de How Did You Feel, okay? O What's the Matter, sí. Vamos a ver un poquito de eso. Hoy vamos a practicar un poquito de cómo vamos a dar consejos, ¿verdad? Cuando te dé aquí la cabeza o te sientes aquí o allá, ¿cómo podemos decir, hey, mira, sería bueno que hicieras esto o haz esto, no hagas esto, etcétera, sí? Y a la vez vamos a, mira, agudizar nuestro oído y también vamos a practicar the intonation, ¿sí? Para lo que vamos a ver. Pero vamos a hacer un recap, ¿sí? Un review. Recap, review, viene siendo lo mismo, ¿sí? Una recapitulación o un review, un chequeo, una retroalimentación. Muy bien. ¿Se recuerdan, chicos? Bueno, ¿cómo se dice qué te pasa o qué hay de malo? ¿Te recuerdas? What's the matter? Very good, Cirito. ¿Y el otro? What's wrong? Exactly. Y si tú me preguntas, what's wrong? Y yo te digo así, ¿qué me estará pasando a mí? I have a headache. Muy bien. Y entonces, si tú me preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo dirías? How do you feel today? I feel awful. Me siento de la patada. Awful. Terrible. Same. What's the matter? I have a headache. Mm-hmm. Muy bien. Entonces, ¿tú te recuerdas? Cuando tú dices, what's wrong, what's the matter, utilizas have y un noun, ¿te recuerdas? Y cuando quieres expresar qué es los síntomas que tienes, I feel, ¿verdad? Y usas un adjetivo. Muy bien, perfecto. Bueno, también estábamos viendo, pues, medicaciones, ¿verdad? Ok, por ejemplo, si yo tengo, ¿qué me podrían dar? Cough syrups, ajá, cough pills, ¿qué más? Ointment, very good. Ajá, Brendita, te gustó, ¿verdad? Ointment, muy bien, excelente. Tenemos varios, ¿verdad? Y si I have a headache, me pueden dar también unos pills, ¿verdad? O una aspirin. ¿Qué tal? Si tengo dry eyes. Eye drops. Y si me duele el oído. Eardrops, very good, exactly. Y si tengo a cold y no puedo respirar, ¿qué me podrían dar?
Nasal spray. Yeah, muy bien, very good. Esto, querida, la que les dio dolor de cabeza ayer, ¿verdad? Nasal spray. Yeah. Y muy bien pronunciado, Ale. Te felicito. Thanks. Very good job. Nasal spray. Sí, muy bien. Excelente. Para poder respirar un poquitico más, ¿no? También podríamos tomarnos un té. ¿Y qué tal si yo me voy al gimnasio? Híjole, levanté tanto peso porque me quería la Mujer Maravilla, que me desgarré un músculo. ¿Qué me puedo poner? Muscle cream. Very good. ¿Y si me duele la pancita? ¿Tengo agruras? ¿Te recuerdas que es un ayer? Antiacid. Very good. O pueden ser líquidos, liquids, o pueden ser en pills, como en las Tums, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ah, quiero ver aquí había otra. No, estábamos bien hasta ahorita. Perfecto. Entonces, hey, Cindy, good night. Excelente. Entonces vamos a hacer ahorita una recapitulación de lo que hemos visto y vamos a seguir analizando más cosas. ¿Se les ocurre algo más? ¿Algunas otras medicinas que no hemos mencionado? Inyección. Ah, injection. Injection es, que podría decir que es la palabra inyección. Pero cuando, por ejemplo, van a decir, me van a inyectar, I'm gonna get a shot. Shot. Porque uno le dice, porque te la meten, ¿no? Ese es un shot. 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 Es que, ¿no? Diferente. Oigan, shot, shot. Shot es el como un traguito, ¿no? Ajá, pero el shot es otro. ¿Cómo se escribe, teacher? A ver, ¿cómo se escribe? I'm gonna get a shot. La diferencia es que una lleva O y la otra lleva W. Muy bien. Perfecto. Ajá, vamos a ver aquí, permítanme. Los voy a poner a ustedes. Necesito verlos. Aquí está. Perfecto. Ah, sí. Ah, pues sí, así es la cosa. Es que si no, me confundo. Excelente. Muy bien, chicos. Ay, sí. ¿Qué más? Aparte de shots y de injections. ¿Qué más? ¿Otra cosa que no meten más? ¿Perdón? Curitas. Ah, esos son band-aids. Band-aids. Ajá. ¿Y qué más? Ajá. ¿Algo más? Un suero, teacher. Ah, ¿cómo se dirá suero? ¿Tienen alguna idea? Ajá. ¿Nadie sabe? Ajá. ¿No? ¿Nadie? No puede ser. No les creo. Ajá. Fíjense que es un componente, porque alguien va a decir serum no. Serum es lo que uno usa así como aceitito para, ¿se acuerdan? Para engrandecer las pestañas o y todo. Pero lo que quieres decir es el suero para hidratar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tú vas a... tienes algo y te estás deshidratando. Fíjate que es una palabra compuesta. Vamos a ver. Te la voy a escribir. Y ya la vamos a pronunciar. Oops. Vaya, rehydration solution. ¿Sí? Eso más que todo viene siendo como lo que dijéramos como un suero oral, ¿sí? Pero hay otro tipo de suero, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Intravenoso, sí.
Ajá, vamos a ver. Fíjense que puede ser de varias maneras, pero vamos a ver cómo sería. Así. Puede ser el mismo. Vamos a ver algo. Hoy vamos a usarlo diferente, porque suero intravenoso es diferente. Vamos a poner intravenous. Ups, tiene que ser con I mayúscula porque estoy empezando una palabra. Intravenous. Y en este caso sería intravenous fluid o fluido intravenoso, ¿sí? ¿Por qué fluid? Porque te pueden meter suero, te pueden meter cualquier cosa, ¿no? Te pueden meter para bajar el azúcar, te pueden meter, incluso te meten azúcar a veces, un compuesto, ¿verdad? Te pueden meter un montón de cosas. Entonces, por eso se llama como fluidos intravenosos, como para hacerlo como de manera general. ¿Sí? Ajá. ¿Algo más? Acuérdese. Vitaminas. Vitamins. Y se escribe vitamins. Vitamins. ¿Qué más? Ampolla. ¿Cómo ampolla? Ah, ¿ampolla? ¿Ampolla de qué? Como bebibles o... Pues están las bebibles y las inyectables. Ok, ya entendí. Déjame ver. Ups. A ver. No, that is not. Podría ser blister, pero blister no. Uy, esos son bien interesantes. Ah, aquí. Uh-huh. Esta vamos a ponerles. Bueno, es ampulla. Ampul. Pero vamos a ponerle aquí, ¿ve? Ampul. Aquí. Ahí está. Es diferente. Ampolla, porque si estamos hablando de ampolla para los zapatos es otra cosa. ¿Qué más? ¿Otra que se nos haga falta? ¿Que se acuerden, no? Las mamás, que son las que tienen el botiquín de primeros auxilios. Ah. Anastasia. ¿Perdona? Gaza. Ah, gaza. ¿Gaza de qué? De esas que te pones como... Ya. Oh, venda es diferente a gaza, ¿verdad? ¿O no? Sí, es diferente. Ok. Déjeme ver. Quiero ver si me acuerdo cómo se dice gaza. Bend. Bend es gaza. ¿Lo otro es que me dijiste? Venda, ¿verdad? ¿Venda pero qué? ¿Venda de vendaje? Ah, ese se dice bandage. Bandage, déjeme ver. Sí, porque vendaje, de esa de vendaje se dice bandage. ¿Así? Bandage. Sí, bandage. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál era el otro? Cuando lo enyesan a uno, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Que le ponen yeso en una pierna o brazo. Se dice enyesar o enyesar, ¿verdad? En español. Enyesar, teacher. Enyesar. ¿Y es con S o con Z? Eso es... quiero ver, podría ser que veamos la palabra, la platita. Ok, no, enyesar se dice plaster. Plaster. Se dice plaster. Es enyesado. No me gusta. Pero bueno, y si me van a enyesar, they're gonna plaster in my arm, van a enyesar el brazo, they're gonna plaster in my leg, van a enyesarme la pierna, ¿verdad? Etcétera, depende. Depends on that. Ah, otro. ¿Cuál era el otro? ¿Algo más? Something else? Hisopo. Hisopo. A mí me gusta eso.
Bueno, fíjate que se dice de muchas maneras. Hisopo. Ah, y las otras son toallitas húmedas, ¿verdad? Alcohol gel. Ah, alcohol gel se dice gel san, no, hand sanitizer. Lo voy a poner. Hand sanitizer. Hand sanitizer es alcohol gel. Algodón. Cotton. Cotton. Cotton es algodón. Hisopo de algodón. Yes. Ah, también wipes son, ¿cómo se llama? Lo que tú limpias al bebé, las toallitas húmedas, ¿ya? Sí, wipes. Pero si tú dices para bebé, son baby wipes. Ah, dijimos hisopo, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Hisopo es con H o sin H? Con H. No, yo pregunto, perdón. Pero acuérdense que yo estoy aprendiéndole, que yo estoy aprendiendo el español, o sea, hello, ¿verdad? Yo por eso les pregunto. Fíjense que se pueden decir de buenas maneras, pero vamos, como son, normalmente son de algodón, ¿verdad? Ok. Entonces, se dice, pues vamos a ponerlo S mayúscula. This is cotton. Y vamos a ver. Cotton swabs. Cotton swabs. 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 Tenemos varios, ¿verdad? Uf. Y así sucesivamente. ¿Cómo se diría? Botiquín. Ajá. ¿Cómo se diría botiquín? Piense que es una palabra compuesta por tres palabras. Y se la voy a escribir así, porque cuando usted la escriba, la tiene que escribir así. First aid kit. ¿Sí? First aid kit. En otras palabras, sería kit de primeros auxilios. First aid kit. ¿Sí? Así se dice botiquín. First aid kit. First aid. First aid kit. En otras palabras, botiquín de primeros auxilios. Miren qué importante es todo lo que vemos. Interesante, ¿verdad? A ver. Ven, hemos aprendido varias palabras nuevas. Varias palabras nuevas. Muy bien. Y botiquín médico, obviamente, medical kits, right? Medical kit. El first aid kit, chicos, son, por ejemplo, ¿se recuerdan que a veces tú vas a la pharmacy o a la drugstore y está como una mochilita transparente, ¿sí? Donde trae que pills, que syrup, que trae band-aids, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es el first kit, ¿sí? En la oficina tiene un botiquín de emergencia, entonces se llama emergency kit, ¿sí? El que tiene en la oficina. Y, por ejemplo, el que tienes donde el doctor, obviamente, se llama medical kit. Pero se acuerdan que a veces tenemos el botiquín de medicinas, pero no lo tenemos así como en una maletita, sino que está como a veces pegado a la pared del baño, ¿sí? ¿Verdad que sí? Que ahí tenemos todos los ingredientes. Entonces, ese es como un gabinete chiquitito. Entonces, usted, en vez de decir first aid kit, usted puede decirlo medicine cabinet. ¿Sí? Medicine. I need to change it into Spanish. Medicine cabinet. Okay. Medicine cabinet, ¿sí? Entonces sería gabinete de medicina. Sí, esa es la diferencia. First aid kit, el que tú te llevas a los paseos y todo y andas lo necesario, lo que encuentras en la farmacia, ¿right? La maletita, ¿right? A medicine cabinet,
el que está pegado a la pared del baño de tu casa. Yes? ¿Ven la diferencia? Very good. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Miren cuánto hemos visto. Bastante vocabulario. So far, so good. Excellent. Muy bien, chiquillos. ¿Algo otra pregunta, duda, comentario, reclamo? De hable ahora, ok, por siempre. ¿No? ¿Guantes de hule? Ah, those are, ¿de hule o de plástico? Claro. Material, no sé. Bueno, no puede ser plastic gloves. Son de látex. O látex. Látex gloves. Hay distintos tipos, teacher. Ajá. Látex gloves. Plastic gloves. Depende, right? Pero guantes son gloves. Se escribe gloves. O V. Gloves. Gloves. Uh-huh. Sí, gloves. Ajá. Uh-huh. Ahí depende. Guante. You're welcome. Muy bien, chiquillos. Entonces, ahorita, fíjense que quiero compartir con ustedes algo. Y, pues, bueno, vamos a estar con una pregunta diciendo, what's wrong? Significa que, ¿qué pasa, verdad? Les voy a enseñar cuatro imágenes de cuatro personas. Y según lo que ustedes vean, en qué parte del cuerpo se están tocando, qué les duele, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes me tienen que decir qué les duele, ¿verdad? Y después vamos a oír un record para ver si le atinaron en lo que ustedes creyeron que le dolía a la persona, ¿le parece? Vamos a ver entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego y no vio nada. There you go. Aquí. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Ya? Yes. Bye. No. ¿No? ¿Sí o no? Blanco y negro. ¿No? ¿Quiere que lo haga más grande? Yo no, no lo puedo hacer grande. ¿Y por qué no lo puede ver? ¿Por qué no lo puede ver? Ah, déjame. Vale, ¿qué tal así? Sí, teacher. Chispa, no, pero espéreme, no tanto, que a mí casi me va mal. Vale, ¿qué tal aquí? ¿Está mejor? Vale. Muy bien. Entonces, chicos, a ver, vamos a ver qué parte del cuerpo le duele a esta persona. Por ejemplo, a Jeffrey. ¿Qué parte del cuerpo crees que le duele a Jeffrey? Estómago. Mira, Jeffrey es este, ¿ve? Tooth. Tooth. Tooth or teeth. 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 Sí. Vaya. Ajá. ¿A Marta? Eyes. 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 Tú dices eyes. Bueno, vamos a ver. Wow, qué romántico. Eyes. Es de Hector. What about Ben? Allison? Elbow. Miren, vamos a poner los dos, bye. Por la dule. Arm y elbow. Ok. Bye. Entonces, hoy, chicos, vamos a hacer algo. Vamos a ver si le atinaron. ¿Les parece? Yes. Vaya, perfecto. Le voy a mandar ahorita la imagen para que ustedes la tengan. Espérenme que cada vez que se me cierra esta cosa, vamos a ver. There you go. There you go. Let's open it. Very good. Vale, vamos a mandarlo ahorita a ver si le atinaron. Oh my God. ¿Por qué dice oh my God? Very good. Okay. ¿Sí? ¿Les cayó? Sí, ¿verdad? Very good. ¿Hoy sí? Perfecto. Very good. Ok, chicos. Entonces vamos a compartir y a ver si le atinaron. Size 4. Listening. What's wrong? Part B. Listen to the conversations. Check your guesses. 1. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Really? Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. 2. Oh. What's wrong? Oh, it's my eyes. They're really dry. Well, take a break, Marta. Finish your work later. Okay, thanks. 3.
I think I'm gonna go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Get better, okay? 4. Ow! Are you okay, Allison? Not really. My elbow and wrist feel terrible. Ouch! Do you want to take a break? Good idea. Ajá! Muy, le atinaron, ¿verdad? ¡Yay! Congratulations! Excepto en uno. ¿Cuál fue el que no le atinaron? ¿En qué medio le atinaron? Jeffrey. Jeffrey, no, Allison. Porque dijeron ustedes elbow and arm, ¿verdad? Y era elbow and wrist. Very good. Exactly. Eso era. Por lo demás, estamos bien. Vaya, hoy vemos ya que atinamos la parte del cuerpo. Ahora lo que voy a ponerla por segunda vez, pero lo que quiero que hagan, what I want you to do, so pay attention, prestar atención a cuál es el síntoma, qué es lo que ella tiene, what's wrong, ¿sí? Hoy quiero saber qué es lo que le está pasando, si le duele la cabeza, el estómago, lo que sea, ¿sí? ¿Les parece? Vale, perfecto. Ay, Dios mío, ¿les parece o no les parece? Sí, teacher. Ah, vaya, tengo que enseñar la sonrisa Colgate. Very good. Ok, démosle pues, vamos a ponerle otra vez. Page 80, Exercise 4, Listening. What's wrong? Part B. Listen to the conversations. Check your guesses. 1. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Really? Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. 2. Oh. What's wrong? Oh, it's my eyes. They're really dry. Well, take a break, Marta. Finish your work later. Okay, thanks. 3. I think I'm gonna go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache, and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Get better, okay? 4. Ow! Are you okay, Allison? Not really. My elbow and wrist feel terrible. Ouch! Do you want to take a break? Good idea. Very good. Okay, guys. So, what's wrong with Jeffrey? ¿Qué le pasa a Jeffrey? What's wrong with Jeffrey? Okay. Uh-huh. He has what? ¿Qué tiene? Toothache. Very good. En otras palabras, tiene dolor de? Muela. De muelas. Very muela. Good. Dolor de muelas. Perfecto. Okay. What happened with Martha? What's wrong with her? ¿Qué le pasa? What's wrong with her? Dry eyes. Dry eyes? Oh, she has a dry eyes. She has a dry eyes. Exactly. Dry eyes, exactly. Muy bien. What happened with Jeff? No, with Ben. What happened with Ben? ¿Qué pasa con Ben? What's going on with Ben? Carlitos, Antonio, Gonzalez? He has Brandy? He has a headache. ¿Y qué más? What else? Porque tiene algo más. A sore throat. ¿Y qué más tiene? Cough. All right, very good. What happened with Allison? ¿Qué pasa? What's wrong with her? Uh-huh. ¿Qué le duele? Elbow in the wrist. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué clase de dolor es? She has a muscle. A sore muscle. ¿Se recuerda cómo se dice dolor de muscular?
Sore muscles. Y si tú me quieres especificar, le duele el músculo, ¿sabes? Pero me especificas qué parte del cuerpo, porque tenemos músculos por todos lados, right? Entonces tú me dices, her wrist and elbow hurts, ¿sí? Su muñeca y su codo duele, le duele, hurts. Ahí le voy a poner la palabra, hurts. Hurts, duele, ¿sí? Le duele, le duele. Muy bien, perfecto, excelente. Estamos ahí. Ahora todavía seguiremos con el listening, pero hoy quiero prestar mucha atención a la intonation. La intonation de algo que vamos a usar para dar consejos de qué puedes hacer cuando te sientes de X o Y manera. Vamos a ver por acá muy bien qué es lo que vamos a hacer. Bueno. Eso. Very good. Ok. Perfecto. Y después, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a oír una doctora que tiene a un paciente y qué es lo que ella precisamente le va a decir. Pero ahorita vamos a trabajar en algo que se llama sentence intonation, de algo que ustedes, no sé si se acuerdan de su mamá, cuando tu mamá te decía, tómate esto, no te tomas esto, ponte suéter, no salgas, ¿sí? Etcétera. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso en español? Recommendation, etcétera. Consejos. Ajá, orden. ¿Quién dijo orden? ¿Quién dijo? Here, Carlitos, muy bien, te felicito. Porque cuando damos órdenes de que no hagas esto, hagas lo otro, pero más que todo es en el área de consejos, como lo que estamos viendo aquí de cosas de salud, eso se llama imperative, ¿sí? Imperativos, ¿sí? ¿Te recuerdas los imperativos? Y algo de una característica de los imperativos, chicos, es que usualmente cuando hacemos una oración, ¿verdad? Que primero va sujeto, adjetivo, predicado, etcétera, ¿verdad? Pero cuando estemos imperativos, no. Yo no puedo decir, por ejemplo, you don't have to, no. Porque el imperativo se caracteriza porque no hay sujeto. Se los voy a enseñar. Ya van a ver. Este es como algo fuera de lo común, por decir así. Vamos a ver, ya los voy a, se los voy a compartir a ustedes ahorita. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo puede ver o lo hago más grande? Yes. ¿Lo hago más grande? Así se... ¿Sí? ¿Sí o no? Así está bien. Así está bien, teacher. Ah, va, chévere. No, yo pregunto. Va, muy bien. Ve los imperativos. Mira aquí. Get some rest. Significa, tómate un descanso, ¿no? Get some rest. Mira, drink lots of juice. Toma mucho jugo. O mucho líquido, por decir así. Take one pill every evening. Toma, pero toma es decir de no de beber, sino de agarrar algo y metértelo a la boca. Exacto. Mira, una pastillita cada noche. Don't stay up late. No te quedes hasta tarde. Don't drink soda. No bebas soda. Don't work too hard. No trabajes muy duro. ¿Sí? ¿Ves que aquí no hay sujeto? Aquí no hay I, ni he, ni she. ¿Verdad que no? No. En general. Exacto. Entonces, los imperativos precisamente los usamos para dar indicaciones, para dar órdenes, pero más que todo cuando tú vas al doctor le dices, mire, si usted se quiere cuidar de la gastritis, no coma chile, ¿verdad que sí le dice uno? No coma condimento. Fuera los churros, le dicen, ¿qué más le dice uno? Fuera los cubitos Maggi. Fuera los consomé de pollo, etcétera, ¿verdad? El chocolate. Sí? Cero chocolate, ¿verdad? Pero entonces la doctora le dice, no coma esto, no coma esto. ¿Y lo que es lo que puede hacer? Coma sano, ¿verdad? ¿Qué le dicen a uno? Sí. Coma cosas hervidas.
coma cosas al grill. No coma frito, ¿verdad que sí? Entonces, usted sabe que les, se está hablando de usted. No, entonces, ella solo le, le usa... Cuando ella le dice que haga esto o que no haga lo otro, está usando el imperativo, ¿sí? En español, porque en español tenemos el imperativo. Te está diciendo lo que hagas y lo que no debes de hacer. Y no te puse el you, porque obviamente sabe que estaba hablando contigo, ¿verdad? Entonces, no es necesario. Te sobreentiende. Te sobreentiende, correcto, Andreita. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero ahorita, chiquillos, voy a, es bien fácil. Lo único que tienen que hacer es como aprenderse un poquito los verbos, ¿sí? Porque eso es lo que va a cambiar. Y estamos en presente. Vamos a volver otra vez a mi pantallita para volverles a enseñar. Vamos a compartir. Ok, ven, ven aquí. Mira, toma un descanso, bebe, o troma, pero de metérselo a la boca. No te quedes hasta tarde, no tomes y no trabajes. ¿Te parece? Muy bien, mira que, ¿creen que es difícil? No, ¿o no? ¿Está fácil? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Estamos bien? Yes. Sí, pasó. So, so. ¿Quién dijo so, so? Anita. No, preocupes, yeah. No te preocupes, Anita, ya vas a ver cómo lo vamos a ir viendo. Ya, incluso te voy a enseñar un diálogo para que veas cómo se pone en la práctica. Hoy, chicos, lo que quiero que veamos es este, mira, pronunciation, ¿sí? Vamos a ver esto. Primero lo voy a hacer así. No es que yo vaya a hacer mala onda. Pero primero les voy a poner el intonation de cómo se diría los consejos, solo que lo escuchen, ¿sí? Y la segunda vez, the second time, lo que voy a hacer es voy a compartirles a ustedes lo que les acabo de enseñar para que ustedes al mismo tiempo que vayan escuchando, vayan leyendo. ¿Les parece? Pero primero, just listening. Así que a ver si cachamos. Ustedes tranquilitos, pay 100% attention. Y ya le vamos, espérense, ya van a ver. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, reclamo? Aquí estamos. Very good. 81. This is the one that I need. Very good. Ok. Ahorita lo comparto con ustedes y me dicen si, pues, después vamos a pronunciarlo para poder practicarlo. Okay, chicos, ahorita lo pones. Page 81, exercise 7, listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to four other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. Ajá. ¿Qué le dijo que le iba a dar? Aspirin. ¿Y qué le dijo que no hiciera? Go to swim for a week. For a week. No, for a week. Qué galán. For a week. Si no, se va a componer. Muy bien. Excelente, perfecto. Sigamos. Two. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. Ajá. ¿Hoy qué le dijo? Le dolía la rodilla, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿qué le dio? Muscle cream. ¿Y qué le dijo que hiciera? Que se la aplicara 3 veces al día. Ajá, pero ¿cómo se dice? Three times. Ah, no, pues eso sí, yo digo la aplicar. ¿Cómo le dice aplicar? Ah, le digo, rug some on your knee. Rug, hágale así, ve. Otras palabras, póngaselo.
¿sí? Masajéselo, póngaselo ahí. Excelente, muy bien, ¿ven? ¿Cómo se escribe eso, teacher? How do you write that in English? Rug. Ajá. ¿Cómo se diría? A ver, ¿alguien me puede decir? Ajá. Apply. ¿A qué? Apply. Ah, no. Rug es lo mismo que sería como apply. Apply. Oh. Apply. Apply. Aplicar. Apply. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sigamos. Ven que la primera era como negativo, ¿verdad? Y esta vez... positiva. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que cuando usamos un negativo, usamos el don't, ¿verdad? Y el verbo principal. Cuando es positivo, solo usamos el verbo principal. Verbo. No utilizamos el don't. Eso es lo que quiero que vayan viendo. Démosle otra vez. Vamos a ver qué más. ¿Qué más consejos podemos sacar de la doctora? Sorry, vamos a ver. Three. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Wow. Do you have a cough, too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. Okay. Four. What can I do? Difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. Ajá. Page 81. Ok, ¿cómo vamos? ¿Qué tal le pasó a Martha? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijo ella? ¿Quieren que volvamos? Estaba resfriada. Ajá, tenía resfriado. ¿Y qué le dijo? ¿Quieren que lo volvamos a poner? Me dijo... ¿Yes, Hacker? Y Brenda le dijo... Ajá, Dennis. Thanks. Ajá, no se preocupen, lo vamos a volver a poner. ¿Se acuerdan que buena onda? Le pongo dos veces, ¿verdad? Pero vamos a poner a los últimos dos, ¿sí? Los primeros no, porque ya le cacharon. Vamos a ver el otro, no se preocupen. Ustedes tranquilos. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, por aquí estaba. A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. Three. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough, too? Yeah. All right. Here are some cough drops. I hope they help. Ajá. ¿Qué tenía? Sore throat. Ajá. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo ella? ¿Qué tenía que hacer? Take one. Every 4 hours. Very good, very good. Vamos a ver a la última. Four. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. ¿Qué tiene ella? Dry eyes, ¿verdad? ¿Qué le dijo ella a la doctora? ¿Cuál fue el verbo?
Try these eye drops. Try. Mira, T-R-Y. Try. Tratar. ¿Sí? Very good. Ah, ¿y se acuerdan lo de la knee? Que tú dijiste apply, ¿verdad, Andreita? Pero ella utilizó una palabra. Ella utilizó este. Miren, chicos. Rub. ¿Qué eso significa? Frotar. ¿Sí? Frotar o masajear. Rub. Miren cuántos verbos hemos estado aprendiendo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a utilizar los verbos en el imperativo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Por eso es súper importante ir conociendo más verbos. Mira, ya sabemos el verbo get, ¿sí? Ya sabemos el verbo take, ¿sí? También, mira, drink, beber. Tenemos otro. Rub, frotar. Try, tratar, ¿sí? Apply, aplicar. Una cosa es aplicar, apply, y otra cosa es rub, ¿verdad? Porque ahí vas masajeando hasta que el cuerpo absorbe, ¿sí? ¿Ves? Porque es una diferencia y tenemos que ampliar un poquito nuestro vocabulario, en este caso, de los verbos que vamos a utilizar. Bueno, y por último, vamos a hacer algo bien interesante. ¿Qué les parece, chicos, si practicamos la pronunciation? Hoy sí, ¿sí? Después de ver ahí más o menos cómo vamos con todo eso, vamos a practicar la pronunciation. Vamos a ver. Es sumamente importante. There you go. Pronunciation. Pero antes de eso, les voy a compartir pues ese pedacito que vamos a hacer para que ustedes lo tengan. Y así puedan ver cómo vamos a ver lo de la pronunciación, que es sumamente importante, right? Para poder hacerlo de la mejor manera. Fíjense, ya van a ver, lo que yo quiero que ahorita vean un poquito es la entonación de las palabras o las sentences cuando damos consejos. Vamos a ver. A ver. Me dicen cuando lo tengan, ¿sí? Déjame ver. All righty, there you go. Ok, ahorita se los mandé. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Yes. Very good, excellent. Vaya. Ahorita vamos a practicar. Muy bien. Quiero, chicos, que presten atención a la intonation, porque si ustedes se fijan, toditas las sentences, la arrow es flecha, ¿sí? Arrow. The arrow goes up, va para arriba, o the arrow goes down? Goes down, exactly. Entonces, usted, cuando está dando un consejo, no dice, don't, porque si usted dice, don't, uy, hasta va a asustar a la persona, ¿verdad? Va a panicar. No. Entonces, cuando usted da un consejo de salud y todo, tiene que hacerlo amable, suavecito, ¿sí? Un poquito para abajo. Muy bien. Exactly. Bye. Ahorita vamos a compartir y quiero que presten atención a la intonation. Page 81, exercise 8, pronunciation. Sentence intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Very good. One more time, guys. Una vez más. One more time. Okay. Page 81, exercise 8, pronunciation. Sentence intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation in these sentences. Take some aspirin. Try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Very good. Ven cómo hace. Mira, enfatizas un poquito en el verbo, ¿verdad? Take some aspirin. Mira, try these eye drops. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Don't exercise this week. Mira, un poquito de intonation o un poquito de fuerza de voz
va en el verbo. Pero lo demás, pero mira el consejo, para abajo. Practicamos. Practicamos solo los verbos ahorita y después vamos a practicar todas las sentences, ¿sí? Yes. Vaya. Prepare for me. Take. Take. Use. Use. Don't. 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 Don't work. Don't work. Don't exercise. Don't exercise. Very good. Hoy vamos con toda la sentence. Take some aspirin. Take some aspirin. Try these eye drops. Try this eye drops. Use some muscle cream. Use some muscle cream. Don't drink coffee. Don't work too hard. Muy bien. Sobre todo cuando a alguien le pasó algo del músculo, ¿verdad? Hoy van a ser ustedes. Yo miren, hoy, la teacher, ¿saben cómo se dice cuando alguien se queda callado? Fíjate que eso se me haría un poquito pesado. No, en serio, ¿sabes? Sí, normalmente eso es lo que nos ha enseñado, ¿verdad, Alejandra? Muy bien. Sí, pero cuando uno dice be quiet, silence, o alguien ya utiliza otra expresión más fuerte. Más que todo, chicos, es cuando tú conoces a esa persona, ya sea tu familiar o tu amigo. Pero, por ejemplo, imagínense que ahorita en la primera clase con ustedes y ya es la primera vez que los conozco. Yo les digo, be quiet. Eso es rude. Es rudo. ¿Sí? Es rudo. Por lo menos, aunque tal vez ustedes no lo sienten así, pero en Estados Unidos se siente así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dice así de manera polite, educada? Guarden silencio. Puedes decirlo, please silence o zip it. Zip it. Zip it, ¿se acuerdan que el zipper uno le hace, ¿verdad? Zip it. Entonces, zip it es como, de manera diplomática, cierra el piquito, por favor, así, ¿sí? De manera diplomática. O ya saben. Entonces, miren, tienen que tener muchísimo cuidado con las palabras. Por eso es que yo les digo que aprender un idioma nuevo no solamente es aprender gramática, palabras, etcétera. Implica aprender cultura también. De los países donde se habla ese idioma. Y ahorita tenemos que aprender la cultura del país donde se habla más el idioma. Es sumamente importante. Muy bien, démosle pues. Bueno, hoy ustedes, la teacher zip it y ustedes le van a la cuenta de tres, van a ir leyendo cada oración. Primero van take, try, use y después los negativos, ¿verdad? Don't drink, don't work, don't exercise. ¿Les parece? Démosle pues. 1, 2, 3, go. Next. Try teeth. Continue. Use some Next. Don't drink coffee. Don't work too hard. And finally, exercise this week. Muy bien, mañana con más energía. Don't work too hard. Don't exercise this week. Come on. Muy bien. Como que han comido. Sí, como que han comido. Muy bien, chicos. Practiquen todo mañana. Practiquen las partes del cuerpo. Practiquen lo que acabamos de ver de las sugerencias. Practiquen cómo se dice what's wrong. What happened? Sí, para ver usted qué es lo que va a explicar de cuando le duele algo y también how do you feel, ¿sí? Practique eso porque mañana vamos a hacer muchos role plays. En otras palabras, mañana hablamos demasiado, más de lo que ya hablamos, ¿verdad? ¿Les parece? Sí. Vamos a terminar la semana con broche de oro. Excelente. Ok, guys. Bueno, ha sido un gustazo. Los dejo más tempranito para que ustedes vayan a comer y a refrescarse y también a tomarse el cafecito, ¿verdad, Armando? Sí. Sí, dice Elvita. Ok, guys. Sí, que subimos más temprano. A esta hora ya estaba yo aquí ya. Vaya, pues, chicos. Hugs and kisses.
Have a lovely night. Bye-bye. Good night. Bye, guys. Good night. Bye.